muy cariñoso para toda la comunidad peruana. Estamos muy felices de estar aquí en París. La invitación a disfrutar a toda la comunidad de América Latina para que podamos compartir con ustedes los sabores del Perú que llevamos en nuestro corazón. Muchas gracias. Bueno, hoy día es Gastón que nos ha recibido con lujo en Manco. Él poniendo como mozo y sirviendo a la comunidad peruana en París algo riquísimo. Todos hemos saboreado algo que pronto todos van a conocer, el orgullo de la gastronomía peruana, la embajada aquí en el mismo París. Por esta invitación, he apreciado muchísimo la gastronomía, sé que va a ser un boom aquí en Francia y lo que he apreciado muchísimo es la calidad humana. Lo he visto, lo he observado, presente, atento a sus invitados, muy atento a su personal, verdaderamente muchos éxitos. Que c'est une grande opportunité pour tous ceux qui travaillent pour le Pérou à Paris, de l'arrivée de Manco à Paris, parce que la personnalité de Gaston, qui est tellement simple et tellement franc et tellement convivial avec tout le monde, ça met tout le monde d'accord et il faut tous qu'on promeuve la cuisine et le Pérou en soi. Je crois que l'esprit de convivialité de tous les Péruviens qui sont venus ici est français. Et l'instauration de Manco à Paris, je crois que c'est un grand événement pour le Pérou et pour le fait que tout le monde travaille ensemble pour la même cause, c'est-à-dire faire en sorte que le Pérou soit reconnu en France. Bueno, este es un momento muy emocionante porque ver el resultado de tantos años de promoción de la gastronomía peruana, de los productos peruanos en Francia, en Europa, ¿no? Es la culminación de todo un trabajo que no tomó un día, sino prácticamente dos décadas. Gastón, te deseamos el mejor de los éxitos porque tu éxito es el éxito de todos los peruanos que vivimos no solamente en Francia, en Europa y en el mundo entero. Has puesto nuestra gastronomía donde debía estar, en el lugar más exclusivo de París, con ingredientes de primera, ¿no? Promoviendo nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad gastronómica. Te deseamos el mejor de los éxitos y es un reencuentro entre amigos que hoy día hemos pasado. Gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de la apertura de este restaurante de Gastón. Muy contentos de haber disfrutado de todos los sabores y los olores peruanos. Gracias a ustedes, que siempre están presentes en todas las grandes manifestaciones y de apoyar siempre a todo lo que es relacionado con el Perú, el arte culinario, todo lo que viene con el Perú. Muchas gracias. Realmente esperábamos esto, una inauguración de mucha calidad. La preparación de los platos han sido deliciosos, platos muy típicos como el ceviche, que realmente fue como comerlo en el Perú. Y también platos nuevos con fusiones, con cosas francesas, la verdad, espectacular. Y creo que para París y para Francia va a ser una apertura que va a dar mucho que hablar. Bueno. La pre-inauguración de restaurante Manco ha sido una oportunidad para seguir el camino de todos los peruanos que vivimos aquí, de difundir nuestra cultura en general, nuestra cultura peruana, sea musical o sea culinaria. Y gracias a Curio, que está aquí y ha abierto este restaurante para mostrar que nuestro Perú es grande y rico.
y sabroso. Yo soy empresario aquí en París. Para mí es una satisfacción de tener un restaurante peruano de esta calidad para poder invitar a todos mis clientes franceses y hacerles conocer la cocina peruana, la comida excelente que es el Perú, del Perú, ¿no? Y estoy muy contento de que ahora tengamos esto aquí en París y sobre todo en un barrio, en el 8e arrondissement, que es un barrio excelente y que nos va a permitir a nosotros los peruanos de presentar todo el arte culinario del Perú. Muchas gracias. Me pareció un sueño, realmente no me esperaba, una sorpresa para mí. En realidad hasta ahora no le había prestado el interés que se merecía el chef peruano Gastón Acurio y fue un descubrimiento para mí. Muy, muy grato, muy grato. Tanto la comida como la persona me dejaron totalmente impresionado. Y que viva el Perú. Me pareció la comida muy buena, el lugar súper lindo. Y lo más impresionante es la abertura de espíritu que él tuvo y la intención de invitar a toda la comunidad latina. La atención muy buena. Los franceses conocían muy bien, los que atendían conocían muy bien los platos, podían explicarlos muy bien. Y enseña la abertura de la comida peruana al público francés. Eso es lo grande de la cocina peruana. La cocina peruana es muy inmensa y Gastón Acurio ha logrado hacerlo y lo hace hasta ahora hoy en día muy grande, muy, muy importante para todos los peruanos, hacernos sentir muy orgullosos. Bueno, buenas noches, entonces pues aquí me llamo Win, estoy aquí en el evento de Manco, la apertura del restaurante. Fue una cena de bienvenida de toda la comunidad peruana aquí en París y pues la pasamos súper bien, la verdad, la comida deliciosa, el servicio excelente, el ambiente fantástico y todos los amigos peruanos de París estaban aquí haciendo la fiesta. Entonces, al momento inolvidable en esta noche aquí en el Manco de París. Y pues muchas gracias y bienvenidos a Manco.